El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que la vacuna contra el COVID-19 para su departamento se aplicará el 18 de febrero y no el sábado 20 de febrero, como se tenía previsto. El departamento de Cundinamarca, que hasta la fecha ha registrado 102.000 casos del virus y 2.754 personas fallecidas, empezará su esquema de vacunación antes de lo planeado con las 1.770 vacunas que le fueron asignadas. Cundinamarca está lista para iniciar la vacunación. Por eso ya no comenzaremos el sábado 20, sino el jueves 18. Una actividad concertada con el Ministerio de Salud y el Gobierno Nacional. Además, agregó que estas primeras 1.770 vacunas estarán destinadas para el personal de salud que trabaja en las 22 unidades de cuidado intensivo que funcionan en los municipios de Girardot, Fusagasugá, Soacha, Facatativá, Mosquera, Funza, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Sopó, Tocancipá, Pacho y Caquesa.